Bueno, hoy estamos con Osman Huerta. Osman, tu opinión de tu debut en O'Higgins, ¿cómo te viste en el campo de juego? Creo que estoy adaptándome al juego del equipo, si bien llevamos ya poco tiempo entrenando y hemos hecho fútbol una vez con suerte y no cancha entera. Y espero ahora esta semana que viene seguir adaptándome y seguir integrándome al grupo, que creo que voy en mejoría y espero dar todo, que es lo que siempre he querido. Estoy en una institución que se me merece que uno entregue todo y espero ahora esta semana estar a punto y nos complementemos bien. Nuestro primer partido no los conocíamos y creo que anduvimos bien. Osman, en el mismo sentido, tu posición en la cancha de extremo izquierdo, ¿cómo te sentiste en el primer tiempo sobre todo? Sí, creo que si bien he jugado por la izquierda varias veces, he jugado de centro y por derecha, pero básicamente bien, solamente como te digo, no nos conocíamos mucho, hicimos hartos movimientos, como salió el gol, que yo me recogí, pasó Gonzalo, que eran de los movimientos que ya estábamos practicando. Ya después vamos a empezar a ver los movimientos de cuando nos cruzamos, cuando me engancho yo, ahí creo que básicamente pasa por eso, de afiatarnos más como grupo que estamos conociéndonos recién. En lo personal y en lo colectivo, Osman, ¿qué esperaste de este O'Higgins 2013? Espero lo que esperamos todos, que O'Higgins salga campeón. Creo que viene una institución que ya estaba hace rato entre los grandes, ya no es un O'Higgins que hace años atrás no se nombraba dentro de los cuatro equipos grandes, ya estamos metidos, me siento partícipe de esto, estamos metidos arriba con los grandes y esperamos pelearla y echar una copa internacional y salir campeón. Por último, Osman, pertenezco a la página laceleste.cl, no sé si la conoces, un mensaje para los hinchas. Un mensaje que vengan a apoyar, que creo que cuando los veía la gente ahora apoya, que nos esperen un poquito, esta semana tenemos todavía para ponerlo a punto, si ven que un partido no nos sale las cosas, no se desesperen, que cuando lleguemos al primer partido vamos a estar todos a punto para salir con garra y corazón a ganar. Muchas gracias, man. Muchas gracias a ustedes.